Así es, estoy en el stand de Sudamericana. Vos sabés que este es uno de los sellos editoriales de esa gran casa editorial que es Penguin, sí. Random House Mondadori, porque concentra también a otros sellos editoriales. Y aquí estoy, justamente, te voy a decir, hace algunas horas, no muchas, esto estaba repleto de libros, esto era una fila altísima, ya se va vaciando y tienen que reponerlo. Nos han dicho, por supuesto, desde la editorial que ha tenido un impacto muy grande en las ventas que ellos registran. Vos sabés muy bien que la industria editorial viene de un periodo bastante crítico, es un fenómeno mundial, ¿no? Pero obviamente esto ha impactado en las ventas, 599 pesos es el costo de este libro, que hay que decirlo, comparado con otros libros análogos, es económico o está dentro de un rango de precios no inaccesible. Pero bueno, como te decía, desde la editorial me hablaban hasta de un 15% arriba en ventas este año, justamente por apuntalado, ¿no? Por, sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner. Pero yo te quiero mostrar una curiosidad, porque encontramos aquí con Manu Jove. Manu, vení. ¿Dónde está Manu Jove? Un libro similar, una idea. ¿A qué está acá enfrente? Aquí en el stand de enfrente de otra editorial hay un libro también sobre Cristina Fernández de Kirchner, una idea, una esperanza, que es, por lo que leímos, una recopilación de los discursos de la expresidenta. Fíjate vos, que una frase de Moria Kazán para defender a Cristina, pero no la voy a usar. Bueno, se está colgando de su éxito, lo que te quiero decir es que fíjate que es, bueno, hay un poco de eso, ¿no? Fíjate vos que la estética es algo similar, al menos en la misma gama de colores. Y esto está justamente enfrente, en el stand que está cruzando aquí el pasillo del stand de Penguin Random House Mondadori. Como te contaba, la verdad que es mucha la gente que se acerca. También otros se acercan simplemente para sacarse una selfie. Aquí gente que estuvo algunos días antes me contaba que hay gente que arma como su propia postal de su paso por la pila de, sinceramente, uniendo el libro o componiendo la imagen con algún otro título, incluso contrastante. O sea que, por amor o por oposición férrea, seguro este es un punto, casi una parada obligada en esta feria del libro, sí, sumamente cuidado política. Con el otro libro, el de Cristina te va a morder. No, no creo, Nico. Pero ahora, con respecto a esta fila, que por supuesto que si me cuelo me van a morder, yo creo que en esta fila sí me van a morder si me cuelo. Con respecto a esta fila, esta es para Ismael Serrano, el cantautor español que editó un libro con Penguin y que está viniendo a firmar en minutos nada más, así que por eso es la convocatoria. Como te decía, en el día de hoy un poco el protagonismo pasa por ahí, pero es mucha la gente que se acercó y te decía, hace un ratito nada más yo pasé por aquí. De hecho, bueno, aquí atrás mío hay una chica que justo se estaba sacando selfies con la pila de libros de Sinceramente. Como verás, Nico, también hay gente que le encontró también la beta o la vuelta a este boom editorial para editar lo suyo. Ya te digo, es un poco algo que nos llamó la atención y que no lo habíamos visto antes cuando pasábamos, pero está dispuesto de manera muy visible casi. Hay que hacerle de que sí, que fueron muy rápidos, porque el libro no salió hace mucho, sinceramente. Sacaron este al toque y lo metieron en la feria. Bueno, pero te digo una cosa, esta es una recopilación de discursos, así que el trabajo estaba un poquito más allanado, me parece. Sí, ok.